Bueno, bienvenidos Jaime y Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes son, como todos saben, The Working Company, arquitectos de profesión. ¿Y qué más me pueden explicar un poco sobre ustedes? Bueno, pues yo, como bien has dicho, soy arquitecto y antes de hace ya 5 años que empezamos esto y realmente pues en su día decimos que yo en mi caso estudié arquitectura. Pero principalmente la puse en práctica en la parte de ingeniería civil, naval e industrial. Oye, Jaime, ¿tú qué hacías antes? Pues yo he trabajado en la consultoría escénica, en diseño de teatros, palacios de congresos y esas cosas. Y bueno, pues también cada vez hace más tiempo que lo dejé. Comencé a llevar también una agencia de comunicación y ahora es todo coworking y temas de formación y temas de empresa y emprendimiento. ¿Y por qué se decidieron pasar del mundo de la arquitectura al mundo del coworking? Porque no sabíamos suficiente. ¿Cómo que no sabían suficiente? No sabíamos suficiente dónde nos metíamos. Un momento era muy interesante, nos venía al pelo para proyectos que veíamos y que necesitábamos un sitio físico. Llega un momento en el que ves que tu proyecto puede requerir más atención que para lo que trabajamos. Y la verdad que yo creo que somos más felices desde que hemos decidido centrarnos en el coworking. Jaime y yo, como ya algunos saben, nos conocimos hace ya casi 10 años en un Erasmus en Milán y fue unos años después cuando nos encontramos para empezar a idear cositas y quedamos tanto, tanto, tanto que ya las cervecitas ya no eran tan productivas y dijimos, oye, necesitamos un espacio, ¿no? Entonces, casi que la palabra coworking apareció por casualidad. ¿Cómo apareció la palabra coworking? Pues porque la tradujo Google. Dando oficina compartida, Google dijo, pues lo voy a poner Share Office. Y de repente empezaron a salir cosas de historias que había en San Francisco. La culpa de Google al principio. Luego creo que algo de culpa hemos conseguido tener nosotros. También lo vimos como una oportunidad en Andalucía porque investigamos, investigamos y vimos que, digamos, como coworking puro no existía nada. ¿Cómo es emprender un espacio tan innovador en Andalucía o en Sevilla, que es una ciudad tan tradicional? Nosotros nos dimos cuenta al principio cuando entraba alguien y le explicábamos lo que era el coworking, lo primero que teníamos que explicar era lo que significaba la palabra. Después recibía a veces incluso hasta ciertas críticas y después explicar el concepto. Tuvimos incluso hasta que cambiar la fórmula y decir que trabajamos en un espacio compartido para atraer más público fácil, vamos a decir. Y nosotros lo que hicimos es hablar de otras formas de trabajar, que el coworking fue una tendencia. A día de hoy ya no es tendencia, es un elemento más, ya no estamos, digamos, innovando en ese aspecto. Pero sí que estamos trabajando sobre una forma de hacer gente que habla de dinero, gente que habla de trabajar en remoto, gente que utiliza las nuevas tecnologías. Creo que el coworking no ha dejado de ser una consecuencia de la liberación de las nuevas tecnologías. Tienen una comunidad muy grande a nivel online y offline. Algunos tips prácticos que podrían hacer, pero poner en marcha ya las personas que quieren abrir un coworking. En la comunidad interna se puede decir que como los que vayan a abrir un espacio nuevo es la del día a día. Eso viene a ser trato con los clientes, así de sencillo, problemática, resolución de problemas, de incidencias. Esto es un espacio que no funciona porque dos personas o cinco gestores estemos con una batuta. O sea, funciona también porque las personas hacen que funcione. Para que Claro. funcione hay que hacer que esfuercen en el sentido común, hay que hacer que se apropien del espacio. Hay que usar técnicas de diseño a veces, y eso depende de cada espacio, para que se sientan como en casa, pero fuera de ella. Y bueno, y hablando ya no tanto de comunidad, sino del espacio en sí, como arquitectos, ¿qué tips prácticos pueden dar a las personas que quieren abrir un coworking y que no pueden pagar a un arquitecto o a un diseñador? Lo mínimo es pensar qué es lo que quiere hacer dentro. ¿Vale? Hay gente que coge y empieza a dividir por el espacio que ocupa la mesa. Hay que pensar en cuánto ocupan las personas y cuánto ocupan las actividades de las personas. Que un coworking con menos de 20 mesas no funciona. ¿Vale? A Que no son ser que tenga, 7 metros cuadrados por persona. claro, a no ser que tenga localizada, que el local sea tuyo. Entonces nos metemos en costes y no nos met... es sostenible porque no tienes costes añadidos, ¿no?
Pero el ver cómo va a ser esa vida interna es tan sencillo como hacer un dibujito en un papel grande o pegas 4x4 y te pones a hacer una maquetita. Y pensar por dónde va a entrar el coworker por la mañana, qué es lo que va a estar viendo cuando esté sentado, qué es lo que le va, cómo va a ver a los compañeros. ¿Van a estar metidos en sala? ¿Dónde se va a tomar el café? A efectos visuales y acústicos. Sí, Acústicos son importante. los problemas diarios de los espacios coworking. Y No. confort climático. ¿Ah? Confort climático. Sí. Claro. Tú cuando ves un local muchas veces hay personas que nos han enseñado estos años muchos locales. Mira qué pedazo de local tengo. Y tú le dices, bueno, has pensado en la orientación del local, porque el local es ideal, pero por ejemplo no tiene una entrada de luz natural y al no tener entrada natural no solo se refleja en costes, que si evidentemente eso es calefacción y aire acondicionado también, es también confort de las personas. Cada espacio, como todos sabemos, tiene su propia, como se dice aquí, idiosincrasia. O sea, los espacios que son para coaching, pues tendrán espacios inspirados para coaching, los espacios que son de ciencias, los espacios más tecnológicos, de innovación. La arquitectura está pensada, el diseño está pensado, pero hay cosas que forzamos también. A nosotros Claro. nos encanta que haya cierto desorden dentro del orden, nos gusta que las personas, pues, incitarles, ¿por qué no?, a que se sienten a tomar un café o tengan un Skype en un sofá en vez de en su mesa. Y esas cosas a veces hay que provocarlas, no las hace las disposiciones de las mesas, muchas veces las hace. Pues oye, que tú pues simplemente utilices juegos con las personas, que compres cosas divertidas, que sepan que ellos cuando salen de su mesa de trabajo pueden salir a otra zona social donde pueden encontrarse con gente y mientras toman un café pueden jugar a un ajedrez. Las personas no son muñequitos sentados, No, son sentados, usuarios. están de pie, que necesitan mesas bajas, mesas altas, que se echan una Sí. siesta. Eso Que comen. está natural. Y cuando tienes tres coworkers durmiendo la siesta en tres sofás uno al lado del otro, es gente que se ha atrevido a cerrar los ojos y dormir con desconocidos. Y hasta roncar, Y ¿no? hasta Y roncar. roncar. Ahí es cuando está funcionando un espacio. Hay una cosa importante, y eso se sale de cualquier guión que cualquier persona pueda hacer. Hay una gran parte que se hace antes, una parte que se hace durante por los gestores, pero es que hay una parte que la hacen ellos. Es decir, nosotros hemos cambiado disposiciones de mesa, hemos comprado mesas nuevas, muebles nuevos, porque ellos no lo han pedido. Claro. El pasado llegó un chico y quería una mesa para hacer stand desk, que le venía mejor para el riego sanguíneo. Bueno, compramos una mesa para stand desk. Pero hay tendencias en el espacio, en el diseño, que van cambiando gracias a las sugerencias De de la los. comunidad, sí. Es cierto, por eso los espacios de working tienen que ser muy flexibles. El mobiliario es muy flexible, muy plegable, con ruedas, liviano también para eso, justamente que vaya creciendo con lo que necesita la comunidad. ¿Qué consejo le podrían dar a las personas que quieren abrir un espacio de coworking? Primero que no se fíen solo en una tabla Excel, que es muy fácil hacer al principio decir, sí, voy a tener una ocupación del 85% el segundo mes. Que sean un poco más realistas, más pesimistas, ¿vale? Sí. Y que de verdad hagan un plan de negocio, no un plan de negocio, un modelo realista. Que hagan unos gastos, no los gastos iniciales, sino que gastos que van a venir también después, costes, porque el espacio coworking son muchas cosas. No solo el espacio, es una empresa, una SL, son cosas que hay que tener. Sí. Que se pregunten si lo que quieren es trabajar con gente ¿O o no? si quieren trabajar. No, si quieren trabajar con gente, que se vayan a un coworking, ¿vale? Pero si realmente no quieren meterse en la gestión de una comunidad, como decía una vez Christoph de Beta House, dice, queríamos cambiar el mundo y ahora cambiamos el café. Pues que esas cosas también están ahí, que no es todo tan divertido, que es una empresa al fin y al cabo, que hagan una reflexión, que porque tengas un local en un sitio no significa que ese local esté en el sitio Claro. adecuado. La ubicación es súper importante. Crea un grupo de Meetup antes de montar nada. Sí. Te va a costar $5 al mes, pero puede que te ahorre muchísimos miles de euros. El crecimiento, el desarrollo de un coworking, lo más importante es cómo crece una vez abierto. Y tener una comunidad que te respalda antes de abrir son Es dos. vital, es vital.
Para concluir, si hay alguien que está por Sevilla y quiere ir a trabajar en Working Company, ¿cómo los pueden contactar? Si pone coworking Sevilla en Google, salimos los primeros. Ajá. En la calle Riojano 13, estamos en redes sociales en todas, yo creo, las que existen. Arroba Working Company, Facebook Working Company, ¿La web? workingcompany.com. En Sevilla, primero que se tome una cerveza y luego, si eso, que se venga a trabajar. O no, que vaya a trabajar y tú lo sacas a tomarse una cerveza, ¿no? Nosotros lo podemos llevar a algún sitio especial. Bueno, mejor. Oye, ¿quieres que venga ¿Quieres que hagamos algo? que salgamos por el portátil? A ver, si quería que saliéramos con el portátil para el espacio. Sí, mira. Muy chulo. Un montón de gente. Muy bien. Es demasiado temprano para eso. Yo quiero desayunar, voy a comer cualquier cosa. Ni todo lo que hay. Pero a ver. Pero no. ¿Tú quieres que seamos naturales o no? Sí. Es que una vez estudiamos arquitectura.